esto? Qué pinche vida tan aburrida. Ay, ya lo sé, tantas tareas y trabajos. ¿Eso fue lo que hicieron todo el día? Sí. Oye, güey, te iba a comentar algo. No sé si viste que... mataron a alguien. No, la verdad no. ¿Alguien sabe dónde fue? Yo lo vi, fue en Villa del Sur. No, la verdad, ni idea de que habían matado a alguien ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos por allá arriba, ¿no? Sí, vamos. Vamos, vamos. Oigan, les tengo que contar algo que me ha estado pasando. Se me han estado perdiendo mis cosas del lugar. Aparte de todo, se me desaparecen. Ayer que estaba haciéndome de cenar, escuché unas risas raras en mi cuarto y cuando fui no había nada. Van a decir que estoy loca, ¿verdad? Te creo, de hecho les quería contar algo similar que me pasó ayer. Cuando fui al baño y al momento de salir a lavarme las manos, escuché una risa igual y me asomé a ver qué era y vi como que unos pies atrás de la puerta. Pero no le di importancia porque creí que era mi imaginación, mi mente. Como estaba un poco muy estresado ayer por la clase, pues creí que era mi mente. Oye, Rosy, ¿tú no has sentido o visto algo raro? No, realmente no, pero mi mamá se ha empezado enseñando cosas así. Se me están perdiendo cosas. Por ejemplo, ella antes coleccionaba monedas antiguas y las monedas se le han estado desapareciendo una en una. ¿Qué podrá ser? Pero no sé. Qué raro, ¿no? Yo no creo en cosas extrañas, sobrenaturales. ¿Sabes? ¿Y tú, Edgar? No, 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 no sé qué tienes que saber con eso que está pasando, porque no creo que sea coincidente. Bueno, chicos, yo creo que yo ya me voy, ya es algo tarde, ¿no? Yo creo que ya también ya. Sí, nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Padre, buenas noches. ¿Qué pasó? Buenas noches, hija, buenas noches. El motivo por el que vengo es algo difícil de decir, pero necesito que vayas a la parroquia de inmediato. Tú y tus amigos. ¿Ahorita mismo? Sí, quien sea. La verdad, no importa quién sea, que necesito que vayas. Necesito reunirlos, pero ahorita vamos entonces. Los espero en la parroquia, vayan de inmediato. Está bien. Espero yo allá. Está bien, gracias por haber estado. Buenas noches. Buenas noches. La razón por la que lo cité esta noche. Que tienen que acabar. Un demonio que está aquí. En este pueblo existe un demonio. Yo, la verdad, ya no puedo con esto. He tenido visiones de muchas cosas que pueden suceder. Si ustedes no acaban con esto, nadie más lo hará. Y esta entidad nos irá de aquí. Siempre me ha estado atormentando años. Solamente el padre Don Efraín me dejó sus enseñanzas. Esta cruz y este libro. Aquí tiene todo lo que dijo él. Por años hice investigación de todo el mal que existe en este pueblo. Pero hay algo que no se llevó. Algo que se llevó a Don Efraín de este mundo. Su espíritu está ahorita con Dios. Pero él ya no está aquí para ayudarme a mí. Yo ya no puedo. Solo ustedes pueden acabar con él. Yo... Ay, padre, ¿cómo lo haremos? Tienen que ir a San Ramón. Ahí es donde surgió el mal, donde nació ese demonio. Y la verdad, yo estoy solo. Yo no puedo con esto. Les dejo esto en manos de Dios y que Dios sepa de sus almas. Gracias, padre. No lo defraudaremos. No lo posturemos, lo vamos a hacer. Solamente no le digan a nadie de esto, pese a lo que pase. Váyanse. Denos la bendición para él también. Que Dios te bendiga. Gracias. Pueden irse.
Perdóname, Dios. No puede ser. ¿El padre? Tengo que llamarle a David. David, David, ¿ya viste lo que publicaron? El padre está muerto. Tenemos que ir nosotros. ¿Estás listo? Tenemos que venir a esta hora. Es aquí, es aquí. No hay nadie. Las maravillas y misterios del mundo aquí va a pasar. Es aquí, el caso del terrible duende. ¿Duendes? ¿Pero está esto en latín? ¿Qué hacemos? ¿Pero qué son esas criaturas, los duendes? Tengo mucho miedo. Tenemos que ir a la iglesia. La iglesia está allá, tenemos que ir rápido, señor ritual, antes de que algo malo pase. Nos tenía que servir de algo, bro. Cálmate, tenemos que ir. Tengo miedo. Vamos, vamos. No sé, pero tengo miedo, yo no quiero ir. Cálmate, bro. Amigo, tienes que ir. Tienes que ir, vamos. Eso veremos. Tenemos que empezarnos primero en la tierra. En nombre del Padre, Espíritu y Santis. Amén. ¡Tenemos que ir! ¡Terminaron, David! ¡David! 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 ¿Qué puedas estar vivo? He existido por millones de años. Nada lo hará. Yo maté al padre Don Efrén. Ese libro es inútil para mí. ¿Crees que ustedes harán algo? No lo harán. Solamente son unos simples mocosos. Tiene que haber algo aquí. He venido aquí para detenerte. Ya que mi padre con el frente pudo detenerme, menos ustedes. David, por favor, háblanos. David. Sí, David, ganemos, David. David, por favor, ¿y el duende?